Bueno, creo que esta instancia que se ha generado en UMAC TV es muy buena para todos quienes estudian en la universidad y todas las personas. Es bueno aprender. Esa es, yo creo que es la mejor instancia que se ha podido dar. El participar en el equipo de UMAC TV me ha dado la posibilidad de desarrollar conocimientos previos que tenía, porque estudié un poco de periodismo y ha sido muy interesante volver a repasarlos. Muy gratificante toda la hora de trabajo que hemos tenido y han salido unos buenos capítulos, y que invito cordialmente, vean lo que viene este 2017, el programa paralelo, que está muy bueno. Básicamente entré a UMAC TV sin mayores expectativas, quería ocupar mi tiempo en algo que igual me gusta, o sea, pensaba que me gustaba, y bueno, reafirmé ese gusto acá. Y lo que más puedo destacar es la gente que se conoce, más allá de la buena onda. Hay gente muy capaz, muy inteligente, que muy dispuesta a enseñarte, que te entrega sus conocimientos así, muy desprendidos de eso, y eso es lo que lejos más se valora. Es una instancia muy buena para poder trabajar y tener mejores conocimientos en el mundo audiovisual. Una instancia que con pocos recursos y con pocas cosas se ha logrado. Y aprendí todo lo que era cámara, que nunca había ocupado, entrevistar, que me gustó demasiado estar frente a una cámara, o sea, detrás de la cámara, y entrevistar al personaje en ese minuto. Trabajar con el equipo UMAC TV ha sido súper gratificante para mí, yo creo que para mis compañeros igual. Y eso, creo que también lo que es trabajar en paralelo me ha abierto, digamos, las puertas como a poder relacionarme mejor con las demás personas. Y también creo que cada uno de nosotros podríamos llegar a ser protagonistas de un episodio paralelo, ya que hacemos actividades totalmente ajenas a lo que estamos estudiando cada uno de nosotros. Los invito a ver en paralelo un programa hecho por nosotros, estudiantes de la Universidad de Magallanes, y más que nada para que conozcan igual al resto de nuestros compañeros que realizan otras actividades aparte de las de aula. Aguanto UMAC TV. Mi nombre es Luis Vilches y practico parkour. El parkour en sí se trata de desplazarse lo más eficazmente de un punto A a un punto B, saltando obstáculos y haciendo piruetas y todo eso, lo más fluido posible. El proyecto también. En alguna empresa acá en Magallanes, sin salir de la región. La actividad que yo realizo en conjunto con la universidad como que no tiene mucha relación en sí, porque si bien yo empecé a hacer cosplay antes de ingresar a la carrera, y bueno, no sé, dejo los fines de semana para hacer cosplay, no sé, si me demoro 20 días en hacer un cosplay, por ejemplo, en este me demoré 20 días, y no sé, si tengo alguna prueba, no, me tengo que organizar de una manera, no sé, una hora estudio, una hora avanzar, esto. Mis clases son solo en las tardes y en las mañanas son las prácticas, entonces Lira lo hago después de eso, que terminamos nuestra clase como a las 7:20 más o menos, y Lira a las 8. Entonces, como que me alcanza justo.
Soy Karina Gutiérrez Muñoz y estudio la carrera de Enfermería de la Universidad de Magallanes. La gente piensa solamente que es solamente hacer bailar a la gente y no, la verdad es que es algo de disfrutarlo, indagar música, saber mucho más, saber de muchos estilos y la verdad en eso está el punto de ser DJ y de por qué uno la apasiona. Yo tengo como una ideología a través de la mente y la música. Y yo creo que la música es un factor muy grande para poder influir en la mente humana. Mi nombre es Yesenia Paredes, tengo 18 años y soy ajedrecista. Sinceramente, elegí esta actividad porque tuve problemas de salud cuando era más chica. Y en realidad yo siempre fui más deportiva físicamente. Tuve que elegir ajedrez porque prácticamente no me quedaba otra opción. Y luego con el tiempo me di cuenta que era el deporte correcto. Esto es estilo de baile. Es acompañada por música africana, por música reggae y con muchos golpes. Pura música que tenga golpes, eso es lo principal. Es como la libertad que tú sientes de expresar lo que tú tienes dentro, es como tu felicidad, es como mi otro yo. Mi nombre es Camila Ampuero y estudio auditoría en la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Fabricio Papa Pietro, estudio la carrera de técnico en turismo en la Escuela Tecnológica de la Universidad de Magallanes. El mayor premio es el aplauso del público. Y ese es impagable. Gracias, gracias, muchas gracias.